Ahora vamos a escuchar a Samantha, que quiere darnos algunos ejemplos sobre el primer acuerdo. Las palabras son como un hechizo que lanzamos constantemente. Y también se dice que, o sea, no conocemos su poder, por eso a veces la usamos sin darnos cuenta. Pero en realidad estamos influyendo muchísimo en la persona hacia quien dirigimos nuestras palabras. Un ejemplo es que si, por ejemplo, estás con tu amigo y él pone una mala cara y vos le decís que tiene una cara que parece que va a tener cáncer o algo así, en un año es probable que esa persona tenga cáncer. Y también cuando los padres están con sus hijos y, qué sé yo, tienen un día malo, están estresados. Y también pone el ejemplo de, o sea, la niña empieza a cantar, ¿verdad? Y canta muy fuerte, cada vez más fuerte, y hace que el dolor de cabeza de la madre se intensifique. Entonces la mamá de repente le grita, ya cállate, cantas horrible. Y la niña, ese pensamiento va a empezar a florecer en lo más profundo de su mente y va a crear un hechizo, y ella va a estar cegada en ese hechizo durante muchísimo tiempo, y es probable que esa niña haya tenido una voz muy bella pero no la haya desarrollado por culpa del pensamiento que dijo su mamá y que lo dijo sin saber qué decía. También, como se usa la palabra para, como vos decís, el hechizo negro, el hechizo oscuro, el hechizo maligno, se le tira a la persona porque no sabe lo que hace. También hay personas que hacen porque ellos quieren. A esas personas, en el idioma náhuatl, se le llama mitote, que significa chismorreo. Como dice el dicho del Papa Francisco, la persona chismosa es un terrorista, lanza una bomba, destruye y se marcha. Si, por ejemplo, tú tienes un profesor y te gusta mucho ese profesor, y de repente una amiga tuya o una compañera viene y te dice que ese profesor es muy malo, que enseña muy mal y te empieza a hablar mal de él, al comienzo no le vas a hacer caso, pero después te vas a dar cuenta que sembró una semilla en tu mente, y es probable que esa semilla crezca y creas lo mismo tú también. Algunas veces las personas que dicen esas palabras no se le cree, pero cualquier cosa que pasa, ese pensamiento ya está, ya te perturba ya. No puedes dejar de pensar en eso aunque vos no creas. Que si yo comienzo a creer lo que dicen los demás, yo tengo que sacar la conclusión y ver que los demás, igual que yo, y no juzgarle a los demás, y más todavía si está, no está presente. Hablar en todo caso personalmente con la persona, decirle en su cara. El gran problema es la gente que dan estos venenos, ¿verdad? Es la proyección de su propia realidad. Y ese es el gran tema, que la persona que está cargada de odio, de resentimiento, ¿qué es lo que puede ofrecer? Solamente eso. Y en la medida que eso no se modifique, en la medida que no entendamos de que eso te produce más daño a uno mismo que a los demás, porque vamos a poner en mi caso, ¿verdad? La persona puede decir lo que quiera de mí o a mí directamente. Yo soy el que decide si recibo o no esas injurias, esos pensamientos, esa basura que está lanzando por todos los costados. Y para dar también palabra a nuestra audiencia, vamos a pasarle nuestra línea telefónica 021-390-375. La otra, 021-372-118. Y tenemos también un número de celular, 0981-448631. Estuvimos hablando del miedo que se instala. La palabra instala miedo, inseguridad, baja autoestima, guerra. Licenciado, ¿cómo podemos hacer cirugía de la mente? Bueno, acá es un tema bien profundo y largo. El gran problema de la sociedad es de que a los niños que nacen con la mente como una tabla blanca sin ningún contenido,
Y en la medida que nace, va creciendo, tienen la posibilidad de ir captando lo que se plantea, y lo que hacemos los mayores es le domesticamos a los chicos. Es prácticamente lo mismo que hacemos con los animales, porque cada quien, el papá, la mamá, los abuelos, le están dando instrucciones en base a su experiencia, en base a su conocimiento. Y muchas veces los padres no tenemos el conocimiento adecuado para darle una buena orientación a nuestros chicos. Y eso hace de que el chico va teniendo grandes confusiones. Muchas veces el chico está jugando, está corriendo, y el padre le castiga porque no está de acuerdo con esa práctica. Y el chico dice, ¿por qué me castigan si yo simplemente estoy jugando? Yo diría que primeramente no hay que usar la palabra no. Simplemente hay que decirle, hace esto, hace esto, hace esto. No le puedes meter eso en la cabeza porque después, como decir, de tantos no, se empieza a inquietar, se empieza a preguntar, ¿por qué esto no? ¿Por qué esto no? ¿Por qué esto no? ¿Por qué esto no? Yo pienso que otra cosa que hay que meter para que haga un buen uso de la palabra, de enseñarla cómo usarla. No hay que ser chismoso, no hay que ser... Leí un libro que me ayudó muchísimo a vivir mi embarazo de una manera sana y me propuse que no iba a usar la palabra no. Pero en la práctica era dificilísimo. Yo siempre digo, primero yo tengo que cambiar. El resto viene por añadidura, o sea, es decir que Lautaro comienza a tomar el hilo a la lectura y comienza, es para él, pero se prendió la lucecita, entonces lo importante es que yo esté segura de lo que hago, para qué lo hago, qué es mi objetivo, que no es para dañar como muchos padres piensan, inclusive, ¿verdad?, que su hijo no quiere que lea tal libro, lo que más cuestionan siempre es el libro de Osho. Y para mí, Osho justamente es mi autor favorito, porque me ayudó a conocerme a mí misma, a descubrirme a mí misma, a aprender esa luz. Leo de todo tipo de libros, pero me gustan más los libros de Osho. A mí personalmente me ayuda. Entonces, séptimo grado yo le doy ese libro, porque ellos no se animan a pasar en frente a leer. Tiemblan y otro te dice, profe, ¿puedo leer desde acá nomás? Desde su lugar, desde su asiento, no se animan a pasar enfrente. Y de ahí, y esto todo comenzó en el 2007 cuando el licenciado Víctor Cabral estaba en Re Guaraní con un alumnito de séptimo grado y le veo hablar ahí al chico como si fuera un personaje del universo más o menos. Yo dije, no puede ser que mis chicos no se animan ahí enfrente y este chico de séptimo grado hable así. Tengo que hacer algo. A partir de ahí yo me contacté con el licenciado, me explicó cómo es su proyecto y yo comencé en uno de mis colegios, pues tengo cuatro, pero donde más tengo facilidad por lo que tengo desde el séptimo grado hasta el tercero de la media. Entonces puedo darle continuidad. Claro, claro. Entonces ahí comencé, en el 2007. Hola, la profesora, ¿cuánto lee? ¿Cuál es anda de castuila? El libro de Oya Pobre, la Oya Pobre. Estoy en la escuela, nuevamente. En la escuela. Gracias a la profesora y a mi hijo. Y el hombre puede cambiar. Es más difícil, como dijo la profesora, pero todos podemos cambiar. Tenemos que llegar a acuerdos personales dentro de nuestra propia mente. Llegar a acuerdos de mejor trato con nosotros mismos. Y eso se va a reflejar en la sociedad. Mejorar nuestros hijos es la bandera que nosotros tenemos que también divulgar constantemente. Mejoremos los niños, como dice la profesora. Mejoremos los niños. Ellos son la simiente del futuro. De los sueños que tenemos y que teníamos todo lleno de magias negras, hoy podemos ver que ellos pueden traer una magia blanca.